Samuel, ¿qué hace? Sí, probando el trabuco. Venga para enseñarla. Le traje arepitas con cuajada. Venga. No. Dele. Dele usted. Pruebe. No, a mí me da miedo eso. Dele, pues, pruebe. Dele usted y yo lo veo. Dele, no sea miedosa. Dele, no. Dele. Yo vine fue a decirle que Baudilio aceptó que le arreglara la máquina en el trapiche. Ah. ¿Usted quién le dijo que yo quiero ir a arreglar el trapiche? Venga para probar, pues. No, ahora no. Venga a ver. No. Enséñeme. No. Samuel. No, estoy apuntando, me distrae. Tenga. Bebe. Ajá, ¿qué hago? Agarre. Ahí. Uh-huh. Ahí. Agarre. Pero no la suelte, ¿no? No. Me ayuda. Sí. Porque si se me cae. Agarre ahí. Y apoye. Ahí. ¿Y ahora qué hago? Agarre fuerte. No se caiga. ¿Qué? ¿Se asustó o qué? No, ¿usted para qué me pone a hacer eso? Bueno, para que aprenda. A ver la mano. No. No le pasó nada. Mire, esta fue la pieza que más me costó. La mira. Mire, yo sí se la arreglo para que sirva. Muy bien. Yo mañana salgo tempranito con mi señora para tobar. Y usted se me queda aquí con Fernando. Me recoge la caña. ¿Sí la va a arreglar o no? Ya le dije que sí. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Hace varios años ya, perdí la cuenta. ¿Será que la muchacha no me va a parir? Bueno, debo ver sus aguas. Muy bien. Señor, tienes que salir. Muy bien, después de usted. Thank you.
¿Puedo yo acaso, habiendo deseado la muerte de mi padre, buscar a alguien? ¿Qué es eso que tiene ahí? ¿Animalito? Déjame ver. Guárdelo bien. Si no me lo robo yo. Dios lo pague. Sigue leyendo. Leí bien bonito. Procuró imaginar imparcialmente la situación de la señorita. Buenos días, don Baudilio. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y eso? Se sabe que la falta de mujer como que le van quitando a uno las ganas de trabajar. ¿Y ya no conseguiste mujer? Pues casualmente eso vengo, a pedirle la mano de su hija. ¿De María? No, Almita, la menor. Baudilio me engañó. Inventó lo del matrimonio, lo de los papeles. Todo el matrimonio fue un engaño. ¿Y a usted quién le dijo eso? Él. Bueno, es que está molesto porque no le puedo dar hijo. ¿Usted cree que eso es mi culpa?
Pasa, Samuel. Yo no he venido a trabajar. Vengo a casarme con Alma. ¿Pero qué dice? Que ahí tengo la casa que dejó mi papá. Y que yo puedo vivir de echar mecánica por ahí. Así que a Alma no le va a faltar nada. Igualmente usted nunca se casó con ella. ¿O cree que no sé? ¿Usted se quiere casar con Samuel? ¿Usted sabe que ella no le puede dar hijos? Ajá. Está bien. La próxima semana. Esa semana... Ama todavía es mía. ¿Usted va a seguir rezando? Rezo por César Augusto. ¿Cuál César? Así se va a llamar nuestro primer hijo. Sacúdase los zapatos para pasar. Espéreme aquí, que voy a pedirle dinero a mi esposo. ¿Ya fue a ver al curioso de San Agustín? Es un extranjero que cura a la gente cuando los duerme. A mi marido le curó una úlcera. ¿En San Agustín? Señor Montoya. Aquí no hay nadie, venga. Claro que sí, no escucha la música. Te encuentras bien, relajado,
nada te molesta. Estás liberado de cualquier preocupación. Señor Montoya. Fuera, fuera. Silencio. De cualquier problema. Y estás experimentando una relajación extraordinaria. Eso es. Te encuentras bien. Nada te molesta. Ahora, pregúntale a tu cuerpo cuál es la causa de tu mal. No, hijo, no, tranquilo, no. Este no me sale del experimento, nada. Tranquilo, Nestalí, tranquilo. Samuel, venga. Tranquilo, Nestalí, tranquilo. Señora, no sé cómo voy a poder ayudaros porque yo no soy especialista en fertilidad. Aquí está, mire. Mire, se van a tomar cada uno de ustedes una cucharada de ese jarabe antes de meterse en la bañera. ¿Y eso es todo? Bueno, para empezar, hija, ¿no? Para empezar. Mire. ¿Y qué se supone que hacemos cuando estemos ahí en la bañera? Hombre, señor mío, ¿qué cree usted que puede hacer un hombre en cuero con su mujer en una bañera? ¿Qué haces, Samuel? Nada. ¿Todavía está enfermo su papá? Le traje comida, vamos a comer a la cocina. La hipnosis, hija, es algo impredecible. ¿Usted recuerda al señor Neptali?
al que le amputaron el brazo. Bueno, usted misma fue testigo de que la hipnosis con él no dio resultado. Pero puede que conmigo sí funcione. ¿Usted cree? Mire, ¿y eso de la hipnosis será seguro? Mire, jovenzuelo, la única manera que a veces la gente sirve para algo es cuando están inconscientes. Es el momento donde el cuerpo tiene la sabiduría necesaria para expresar el mal que siente y el remedio que necesita. ¿Entiende? Prenda el aparato radiofónico. Ahora el otro. Al del alambrito, ¿sí? ¿Me empujo? Sí. Estás liberada de cualquier preocupación, de cualquier problema. Estás experimentando una relajación extraordinaria. Te encuentras bien. Nada te molesta. Tranquila. Profundamente tranquila. Ahora, pregúntale a tu cuerpo cuál es la causa de tu mal. Sí. ¿Se siente bien? ¿Y no recuerdas algo de lo que dijiste? Pero dijiste que tu mujer no tenía nada malo y que tú la ibas a bendecir para que tuviera un hijo. Tú eres evangélico, chaval. ¿No estás experimentando algo así extraño interiormente? No. Pero seguro, seguro que tú no recuerdas nada de lo que dijiste. No. ¿Sabes una cosa, Samuel? En todavía no estoy muy seguro. Pero quizás tú me puedas ayudar a curar al señor Neptali. ¿Qué te parece? Ven acá, chaval. ¿Tú en tu vida alguna vez has sentido sueños o apariciones extrañas? No. ¿Ah, no? Hombre... Pues bien que diagnosticaste a tu mujer cuando estaba hipnotizado. Parecía así hasta como a un médico. Claro, un médico evangélico. Uh-huh. ¿Sabes una cosa? Hoy viene a mi consultorio el señor Neptali. ¿Por qué no te embullas y me acompañas, eh? Creo que no. ¿Ah, no? ¿Y te vas a quedar así con los brazos cruzados sin ayudar a ese infeliz? ¿Y usted no ve que estoy echando mecánica? Sí, ya veo que estás echando mecánica. Pero te hago una pregunta. Cuando tú y tu mujer se aparecieron en mi consultorio, les dije que no. No los ayudé. Me crucé de brazos. ¡Contesta! Acompaña a Montoya. Yo soy mecánico, no soy médico. Si quiere yo voy y le compongo ahí un aparato, pero yo no me voy a poner a curar gente solo porque estoy hablando dormido. Samuel, tienes junto a ti al señor Neptali. Cuando cuente hasta tres, me dirás qué enfermedad tiene y cómo curarlo. Uno.
2. 3. ¿Usted está seguro que esto fue lo que yo dije que había que hacer? No, dijiste más, que aquí lo tengo anotado. Dijiste que Neptalí tuvo 4 horas su brazo bajo una pieza muy pesada, que apretó su puño con toda su fuerza para resistirse al peso durante esas 4 horas antes que alguien viniera a socorrerlo. Y también dijiste lo más importante, que su cuerpo no olvida el dolor, porque ya le tiene el brazo sano, ya lo tiene cicatrizado. Y entonces, ¿por qué le sigue el dolor? Yo me digo, factor psicológico, ¿comprende? Hay que meterle el pedazo de brazo en esa caja que tú estás haciendo. Yo dije todo eso. Sí, eso está claro. Entra, Samuel, entra y cierra la puerta. Alma, traiga usted a Neptalí. Ven, hijo, ven. Ven que tú verás cómo se te va a aliviar todo inmediatamente. Acomódate. Ahí. A ver, coge este brazo izquierdo tuyo y mételo por esta pata. Bien adentro, ¿eh? Y aprieta duro el puño. Ahora tu muñoncito lo metes por el otro hueco. Ahora tranquilo. Ahora respira profundo. Relajado. Bien relajado, mijo. Samuel, cuando yo cuente 3, usted corre la tapa. 1. 2. 3. Observa. Y relaje el puño. Eso es. ¿Sientes alivio? Sí. ¿Te sientes mejor? Sí. ¿Seguro? Sí. Disfrútalo, hijo, disfrútalo. Eso es. Ahí disfruta el alivio, hijo. Disfruta el alivio. Toma, para ti, Samuel. Hombre, cógelo, no sea penoso. Es suyo. En definitiva, yo no voy a pasarme toda la vida a ustedes, ¿no? Y tú tienes el deber de ayudar a los demás. Ah, qué bien. ¿Qué me ayuda a mí? Mire, yo no vuelvo a hacer eso, así que tenga su cosa. Téngalo ahí. Soy mecánico. Yo no voy a ponerme ahí a estar curando gente. ¿Ayudando a quién? Voy a contarte una historia, Samuel. Cuando yo tenía 22 años, mi esposa y yo tuvimos una niña. Linda, hermosa. Y le pusimos por nombre María. Solo Dios sabe cuánto la amábamos, cuánto la queríamos. Y a los 7 años nos murió Samuel. Así de pronto, sin darnos cuenta, y nos quedamos como que así la vida se estuviera yendo. Y bueno, después de eso decidimos, mi mujer y yo, venir para acá, para estas tierras tuyas, a vivir.
Aquí conocimos un matrimonio que trabajaba del día a la noche los pobres y no tenían ni dónde caerse muertos. Tenían una niña de 7 años, desnutrida, pobrecita, pero idéntica, idéntica a la nuestra. Caramba, yo me dije, esa niña bien puede ser la reencarnación de mi María. Ya está hecho una mujer, ¿eh? Si la ves, te quedas loco. Está viviendo con mi esposa en España. ¿Me dice por qué no está ahí con su esposa? Y... porque, mijo, si después de que la vida me ha brindado tantas cosas, yo no soy capaz de ayudar a la demás gente, ¿qué clase de persona sería yo? Mira, Samuel, la ingratitud de un solo hombre en este mundo perjudica a todos los que sufrimos. ¿Quién de los dos es el médico? Ah, no, el médico soy yo. ¿Por qué lo va a curar usted es él? ¿Pero cómo así? Sí, sí, bueno, el trabajo lo vamos a hacer entre los dos, ¿no? Lo que pasa, señor cura, es que a este chaval le hemos descubierto un don. Se siente muy mal. Ay, Dios. Vaya. Oye, parece que está jodido de verdad. Comience a pujar, que ya está concentrado. ¿Qué está ahí? ¿Qué está? ¿Has visto tú, Samuel, alguna vez en la vida tantas sinvergüenzuras juntas en un solo cura? Está bueno. Mira quién viene. Alma, venga para contarle lo que hizo el cura. No, y deje que le diga con quién lo hizo. Estoy embarazada. ¡Hostias, qué alegría, carajo! ¡Quieto! Dios. No sé si usted existe. Pero si existe, le ruego que cure a mi papá. Él cada vez está más enfermo. Si usted me ayuda, le juro que nunca más le pediré nada.
Están ahí desde temprano. ¿Quieren que usted los vea? Vaya y dígale que se vayan. Vaya, dígale que yo no sé. Espera, chaval, espera. Míreme. Y usted no me busque más. Que eso va a hacer sufrir a la gente. Dios lo hace perfectamente bien si me ayuda. O yo. Está buscando el uno, mi panal. ¿Qué le pasa a Samuel? La hija no es grave. Aunque, desgraciadamente, él sí quisiera que fuera grave. Está lleno de bodas ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Que Samuel encontró el mal de la muchacha, pero no la cura. Yo ya les dije que se fueran. Pero no se quieren ir. ¡Fuera de aquí! ¡Que se me van! Thank you.
Mire que con eso no se juega. ¡Vaya para la casa! ¡Que vaya para la casa! Alma, traiga el agua a César Augusto. Mami, ¿puedo ir a jugar con el cochinito? Vale. Mire. ¿Cuál cochino? Don Baudilio compró unos cochinos y hay uno pequeñito que le gusta a César. Bueno, ¿y se volvió loco o qué? ¿Quiere que se enferme el muchacho? Pues vaya y dígale a César Augusto eso que me está diciendo a mí. ¿Cómo crees? Es un cochinito nada más. Sí, igual vamos y hablamos con Baudilio para que no se lo mate. A ver si se puede. Pero es un cochinito nada más, no se ponga así. Ahora vamos y le decimos a su papá a ver qué se puede hacer. ¡Baudilio! ¿Cómo estás, Samuel? Bien, ¿cómo le va? ¿Le puedo servir? Mire, yo le vengo a comprar un cochino.
Es para César. ¿Cómo está el niño? Bien, grande. Se parece a Alma. Siempre anda alegre y hablando todo el tiempo. Muy bien, muy bien. Buena. Buena. ¿Cómo está la señora? Bien, gracias. Mire, yo vengo caminando allá de San Jacinto para ver si consigo la casa del señor Samuel. Señor Jovita, tómese un cafecito. Ah, Dios se lo pague. Amén. ¿Cómo a qué hora llega el señor? ¿Cómo está, señor Samuel? Yo soy Jovito Riva. Yo vengo porque tengo a mi señora muy malita. Y como allá a San Jacinto llegaron noticias de que usted curaba enfermedades, por eso he venido a molestarlo. Vaya para la casa con el niño. Mire, ya yo no hueso. El señor con el que yo lo hacía, yo no lo he vuelto a ver. ¿Señor Montoya? Ajá. No, ese fue el primero que fue a visitar, pero allá en San Jacinto me dijeron que murió el año pasado. Allá en la crecida del río Guaraque. Yo no lo puedo ayudar. Venga, para enseñarle algo. ¿Qué vi ahí? Una pistola. Vamos a hacer una pistola de arvejas. Tráigame ese tubo y el resorte. Tráigame esa pieza. Thank you.
Samuel. Usted tiene que curarlo. ¿Sí dije el remedio? Rece. A ver si la escucha usted. ¿Usted qué? ¿Por qué no le habla claro a uno? ¿Por qué siempre dándole a uno ahí en la jeta? ¿Qué quiere? Diga. ¿Quién pasó 3 días y 3 noches en su vientre? ¿Cómo le va? Mire, voy al pueblo. ¿Qué quiere que le traiga? ¡Suéltame! ¡Quíteme la mano de encima! ¡Suéltame! ¡Que voy a romper la cara! ¡Suéltame! ¡Samuel!
quítame la mano encima, que le rompo la cara. ¡Samuel! Señor Samuel, Alma está muy enferma. Yo me la llevo para mi casa. Samuel. Hágame la caridad. Señor Samuel, ¿por qué no lo intenta? Con el favor del Señor, usted me la va a curar.
Mírela. No puedo. No diga eso. Mírela. No lo puedo ayudar. Si me va a curar, niña. ¿Usted cree en Dios? Yo creo en usted. Pues debería tener fe en Dios. Mi niño se murió. ¿Usted cree que me va a venir a conmover porque me trajo una niña enferma? Lárguese de aquí. Váyase. ¡Cómeme la niña, por el amor de Dios! ¿Estás sordo o qué? ¡Váyase! ¡Cúremela! Váyase de aquí, ¿no me entiende? Mire. Mire. ¿Qué le pareció el frente que le hice ahí? ¿Si le gustó o qué? El cochinito que le mandé. ¿Si lo recibió? Mire, ¿sabe qué? Que yo le prometo que yo quiero hacer mucho más que usted. ¿Sí me oye? Oiga, mira, porque le voy a hacer una promesa, esta promesa es seria. Yo voy a ser igualito, pero igualito que usted. Y no voy a ayudar pero a nadie. Mire, ni que venga el mismísimo Espíritu Santo y se me arrodille ahí. En esa piedra que está ahí. No lo voy a ayudar. Igualito que usted. Igualito que usted. Thank you.
Señor Samuel, vengo a que me haga el favor y me descubre unas manchitas que tiene un nietecito en las espaldas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tráigalo para verlo. Venga. ¿Cómo le va? Bien. Samuel. Ismael.